¿Usted? Ah, qué maleducada. ¿Tú quién eres, muchachita? Ah, ¿podemos hablar adentro? Vengo de un largo viaje. Ya no siento mis piernas. Para ahí mismo. ¿A dónde vas? Vamos, muévase. Usted es peor que la policía, tía. Soy una invitada. No estamos esperando a ningún invitado. Te equivocaste de casa. Oh, no. No puede ser. ¿Me está diciendo la verdad? Me dijeron que esta era la mansión Sadoglu. Osman y su familia viven ahí al lado. No sé quién es Osman. No lo conozco. Yo vine a visitar a mi amiga Gumus. Somos amigas desde la escuela. Por supuesto que sí. ¿Quién más iba a ser? Ah, imagino que usted debe ser la señora Seref, la suegra de mi amiga. Buenos días, querida. ¿Están todos afuera? La señora Seref acaba de salir. Muchas gracias. Ah, Gumus. Qué bueno que te encuentro. Debiste avisarme que ibas a invitar a una amiguita a la casa. ¿De qué invitados habla? Yo no invité a nadie. Aquí estoy esperando. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡Gumus, amiga! Oh, no puedo creer que por fin nos yo tampoco. Gumus, me gustaría decirte algo antes de que se me olvide. Traviesa. ¿Quién es esta chica y de dónde vino? Es una de mis estudiantes de avión. No sé cómo llegó hasta acá. ¡Qué sorpresa! Escúchame, espero que no se haya escapado de su casa. No lo creo. ¿Ruquille? Sí, dime, amiga. ¿Cómo llegaste hasta acá? Tu esposo me dijo que vinieras y que vine. ¿Te refieres a Mehmet? Sí, así es. Queríamos darte una sorpresa. Ahora voy a salir, Gumus. Tú te puedes hacer cargo de tu invitada. Ah, y dile a Meral que prepare la habitación pequeña de abajo. Está bien. ¿Te acuerdas de la señora Semra? Tu suegra es peor que ella, que Dios te dé paciencia. ¿No ibas a ir de compras, querida? Cómprale algo a tu amiga también. Así se le quita lo campesina. No le hagas caso, ¿está bien? ¡Que Dios te bendiga! Vamos. ¡Que Dios te salve! ¡Ay, mi grillito! ¡Qué bueno que Mehmet te llamó! ¿No te dijo nada? Nada de nada. Estaba sentada por la tarde viendo mi programa en la televisión. ¿Todavía cuando lo sonó ves? El teléfono. ¡Ay! Me dijo que era tu esposo. Me alegré tanto. ¡Qué y bien! Y entonces empezó a contarme de la sorpresa que quería para tan ti. Tan traviesa como siempre. Thank you.
Mehmet, muchas gracias por esto. Es una sorpresa hermosa. Claro que sí. Empezaremos hoy mismo. Que tengas buen día. Está bien, amor. Bien, hablamos. Oye, este es otro salón. ¿No te pierdes aquí, Gumus? Mira esta pequeña traviesa. Nosotras estábamos igual cuando llegamos aquí. Igual es, abuela. Esto es un palacio, amiga. Señorita, la pieza ya está lista. Y las cosas de la señorita Ruquille ya están allí. Muchas gracias, querida. No lo creo. Es igual que las películas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué otra barbaridad dirás ahora, grillito? ¿Eh? Gumus, ¿qué acaso no ves esta casa? ¿Tampoco te ves a ti misma? Nadie en Afión te reconocería si te viera. Oye, ¿por qué dices eso? Lo único que ha cambiado es mi peinado y mi ropa. ¿Y tu actitud? ¿La manera en que hablas? Todo ha cambiado. Incluso tu sonrisa ha cambiado. ¿Qué dices? Pinar, ¿podríamos llevar a Daphne a algún lugar después de la película? Pobrecita, está muy aburrida aquí. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y esa cara? ¿Ah? ¡Mamá, Onur, vengan! ¡Vamos, mamá! Ya voy. Vámonos. La película empieza en 5 minutos, princesa. ¿Está bien? ¡Falta mamá! ¿Está bien? ¿Está bien? Mamá, ¿puede Onur ser mi papá? Ah, mi amor. ¿De dónde sacaste esa idea? Onur es tu amigo. ¿Acaso te volviste loca? Olvídalo. Ya lo decidí. Quiero que él sea. Creo que picó algo. ¿Puede ayudarme? Por supuesto. Démela. Muchas gracias. Estuvo aquí mucho tiempo. Va a llegar tarde a la escuela. No me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Aquí tiene. Qué amable. Que tenga buena pesca. Buenas tardes. Gracias. Que tenga buen día. Dios la bendiga, señora. ¿Podría ayudarme? Por favor, señora, solo con lo que pueda. No tengo nada para comer. Salga de mi camino, por favor. Por favor, señora.